Sí, aquí está la mujer que acompaña al profe Biker, su compañera, su amiga, su confidente, su novia, su amante, su esposa, y todo el tiempo anda con él y lo asiste y lo ayuda en todos los proyectos que tiene en mente. Así es, la pareja, la esposa del profe. Ella ha vivido con el profe, con su esposo, las raiteadas y las aventuras. Han vivido y han sufrido calamidades del tiempo, aire, viento, lluvia, sol y todo, con tal de estar siempre con su compañero y su esposo inseparable. Ella es la esposa del profe Biker. Ya en unas horas vamos a terminar por este año. Y quisiera yo comentarles que he hecho este video con mucho cariño. Y la primera parte es un recordatorio. Lo que acaban de mirar es un recordatorio de cuando yo empecé. Cómo empecé. Mi primer grupo en el que yo pertenecí. Que estuve algunos o bastantes años. Sí, el club o el grupo, el motoclub Tijuaneros. Pertenecí, tengo grandes amistades con ellos y estuve 12 años en este grupo. Después cambié, pero empezó ese cambio en mí, esa transformación de tener la idea de unir lo que es un profesor y lo que es mi vida como biker. También les mostré a mi esposa, a mi compañera, que siempre ha rodado conmigo desde que yo la conocí. Yo le dije, mi cielo, ¿te has subido a una moto? Me dice, no. ¿Quieres andar conmigo? ¿Te subirías conmigo a la motocicleta? Y ella dijo, sí. Y la primera vez nos vimos a Mexicali. Ella nunca se había subido a una moto. Ella ha sufrido conmigo lluvia, viento, sol, calor, golpes, porque le pasó a mediados de este año le pasó un pequeño accidente en una caseta. Cuando íbamos a hacer el video del paso de Cortés, ¿sí? Y sufrí un golpe, pero nada grave. Y aquí estamos. Quise hacer eso para que conocieran un poquito de mi vida. Y quiero hablar en esta segunda parte, después del intro, quiero hablar sobre el tiempo. Y ya por último, voy a poner algunas fotos de mi tiempo desde que empecé a ser biker hasta hoy. Así es que vamos a seguir con la siguiente parte y ahorita los veo. Bye. Bien,
ya estamos aquí en esta otra parte y vamos a hablar sobre el tiempo. El tiempo no lo podemos nosotros detener, el tiempo pasa, el tiempo sucede y nosotros somos los que nos vamos quedando poco a poco. Y dice un anónimo que leí, dice, el tiempo es lento, el tiempo es rápido, es largo, corto o eterno. El tiempo es demasiado lento para aquellos que esperan. El tiempo es demasiado rápido para aquellos que tienen miedo. El tiempo es demasiado largo para aquellos que tienen sufrimiento, que están sufriendo. Pero el tiempo es demasiado corto para aquellos que celebran. Cuando tenemos una fiesta, el tiempo se nos hace cortito. Y eso es el tiempo y no podemos nosotros luchar contra él. Este tiempo, para nada, nos ha habido en este tiempo actual, nos ha hecho bien. ¿Por qué? Porque el tiempo se nos va como agua entre las manos. Y no podemos hacer absolutamente nada para pararlo. El tiempo es así, va pasando y no nos damos cuenta cuando estamos viviendo otros tiempos. También hay otra cara de la moneda y es cuando el tiempo que estamos viviendo es cruel. Nos duele hasta los huesos ese tiempo que estamos viviendo que nosotros decimos es horrible. A veces cerramos los ojos y decimos, Señor, ojalá y nos quites este dolor que sentimos, porque este tiempo que estamos pasando es como una pesadilla. Y a veces decimos, Dios mío, sácanos de este sufrimiento. ¿Qué es lo que ha pasado ahorita con esta pandemia? Todo el mundo ha sufrido, todo el mundo se ha sentido triste y abandonado. ¿Por qué? Porque esta pandemia, este mal, nos está acabando. Y más a las personas que tienen problemas médicos o problemas crónicos. Y nos pegó mucho a México. ¿Por qué? Porque estamos mal alimentados, estamos con sobrepeso, tenemos diabetes, tenemos alta presión. ¿Y qué es lo que hacemos? Estamos todo el tiempo preocupados, temerosos. Hay gente que no quería salir ni a la calle y se ponía el trapito que realmente da como una apariencia de protección, pero realmente no era así. Hay gente que la traía en su bolsa, se lo pone al revés, se lo pone al derecho, lo agarra con las manos y hay veces que da una apariencia, y lo dijeron los médicos, pero tanto estar es comercio también, es mercadotecnia. Entonces vamos a ver que este tiempo tenemos que soportarlo y ya vamos terminando este año. Así es que bien, pues ya estamos casi para terminar este video y vamos a dar todos los agradecimientos para que estemos bien unidos y que nos festejemos. A ver, sí, profe, híjole, llegó el profe. Dale, que... ahí vamos, profe, ahí vamos. Ahí vamos, fíjense, vamos a... Bien, sí, profe, ahí vamos. Mi vida, ábrele por favor al profe. Ha de querer despedirse o saludarme o no sé, pues ya es fin de año, ya. Anda, nomás que anda con la novia. Ya está grande, pero está con la chiquita. Sí, profe, pásele, ¿cómo está? Fíjese que estamos aquí viendo... terminando un video sobre fin de año, y qué bueno que llegó. Me gustaría, ya que está aquí, que nos dé unas palabras de... No, ya sé que a usted no le gusta salir, y menos con esta luz que lo va a lastimar la vista, pero me gustaría que diera unas palabras de agradecimiento a mis fans y que les deseara feliz año. ¿Qué le parece? ¿Sí? Ahí, ¿dónde está? Sale, pues. Entonces, Pablo. Feliz año nuevo. Gracias, profe. Cuídense mucho. Y a todos, que Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Saludos a todos los pequeñines y a todos los de el profe Biker. Nos vemos. Hasta luego. Vámonos, mi vida. Ya vámonos. Ya me voy, mi vida.
vemos. ¡Feliz año! Gracias, profe. Bye. Hasta luego. Bye. Bien. Sí, profe. No se preocupe. Sí, ya sé. Ok. Bien. Vamos a dar también los agradecimientos. Quiero agradecer mucho a todos mis alumnos que me han seguido, porque hay unos que a veces me piden, profe, salúdeme. Y ahorita me voy a agarrar a todos mis alumnos, los voy a felicitar. Y vamos a ir más allá también a todos mis camaradas biker, a todos los clubs, a todos mis carneros, a los brothers, a todos mis amigos. Sería mucho estarles diciendo a cada uno de ellos, pero les deseo un feliz año nuevo. Entonces, también quiero agradecer a mi familia, a mis hijos que están aquí en Tijuana, y a los otros que están allá con su abuelita, que están festejando ahorita, estaban en el bailongo, a mi suegra, que la quiero muchísimo, a mi cuñada Ana, a esta Chayito, a Marina, y a todos los que, a mis sobrinos, y que están allá festejando ahorita, igualmente a los de México, a mi hermana Elizabeth, a mis sobrinos Shai, a Betsúa, a todos mis sobrinos Leo, a Betsy, a todos mis cuñados, a Karina, a su mamá, etc. Son tanta gente, a mis primos, que quiero agradecerles todo el apoyo que estamos sufriendo un poquito ahorita por una prima que estaba enferma. Pero bueno, le vamos a dar gracias a Dios por este fin de año. Y ahorita ya vamos a despedirnos. Quiero que le den like, quiero que me pongan sus comentarios si les gustó este video, porque vamos a seguir haciendo videos cada semana. Suscríbanse y apóyenme con eso para que este canal crezca. Así es que voy a despedirme con mi esposa, que pase a despedirse conmigo, y vamos a decir las últimas palabras. Muchas gracias, cuídense, y ahí estamos. Bye. Bien, pues ya estamos terminando este año y estamos terminando un video más en lo que queda de este año. Y antes de terminar, quiero agradecer a Dios por nuestra vida, por este camino que hemos andado, y quiero decir unas palabras de un autor que me gustó mucho, y dice lo siguiente: el tiempo es como un camino que debemos caminar, ya sea para nuestro bien o para nuestro mal. Solo hay que caminar sin detener nuestros pasos y nunca mirar hacia atrás. Y vamos a esperar en Dios que el año sea venidero y que todos estemos mejor. Esto es lo que yo les agradezco en compañía de mi esposa. Les deseamos un feliz año nuevo. Nos vemos en la próxima. Ahí se ve. Bye. Gracias, Mocosaurios, por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Sí, está muy bien. Ah, le vas a cortar. Agarra tú. Bien, pues ya. A ver, vamos a ver cómo quedó. Prende la luz.